Gracias por continuar con nosotros en Visión Empresarial. Y estamos en el debate de la semana. Usted sabe que esta es la última parte del programa. Y recibimos a mi hermano, amigo, que es también parte de este programa, que nos había votado durante un tiempo, pero que él va a volver, porque el niño bueno a su casa vuelve. Sí, no. Don Jairo Severino, hermano. Gracias, hermano. Es un placer. Te ves bien, Jairo. Inmenso. Te ves bien. Sí, me veo así, ¿sabes? Sí, sí, sí. Un nuevo look, ¿verdad? No, con la... No, definitivamente yo creo que tú pasaste una mejor vida. Ajá, sí. ¿Qué significa eso? Pero, cuando la gente se muere, que no, le dicen eso, o cuando económicamente triplica sus ingresos. Ah, bueno, está bien. Pero gracias también a los amigos televidentes por la oportunidad que nos brindan de estar en este domingo temprano, pero de la tarde, obviamente, comenzando la tarde de este domingo, compartiendo en Visión Empresarial. Como siempre, aquí Franklin Vázquez y yo, que soy parte de la familia. Definitivamente. Y que cada vez que quiera yo vengo también. A ver, yo quiero hacer un comentario en broma y en serio. ¿Cómo así? Y es el hecho de que todo el mundo en la calle me pregunta, ¿dónde está Jairo? ¿Dónde está Jairo? Yo a veces no sé qué decirle, porque tú eres parte, sí, del programa, sí. Y entonces yo digo, no, el Paco está muy... Mira, tiene mucho trabajo. De este programa tú no me sacas ni a patadas, dame decirte. No, yo... Ni no, a patadas me no, sacas. No, lo que yo quería decir, que yo no sé qué lo que tú hiciste en este programa, porque todo el mundo... lo que me pregunta por ti, también me pregunta por mí, sino por ti. Ah, para que tú veas. Lo que pasa es que estamos preparando unos proyectos por ahí. Así como tú también, tú te escondes de vez en cuando, aunque siempre participa. Uno hace proyectos y tiene, claro, metas que cumplir. Pues tú sabes que hay que diversificar, como llamamos... que brigamos con estos temas, las fuentes de ingreso. Tú sabes cómo está la situación económica, sí, sí, del país, y hay que garantizarle a nuestras familias, a nuestros hijos, ¿verdad? El pan nuestro, el pan nuestro de hoy, de mañana y de pasado. Okay. Entonces, de eso se trata. A ver, vamos a trabajar. No, es que yo sigo trabajando todos los días. Hoy domingo en la tarde estamos aquí compartiendo con los amigos televidentes. Y tú sabes que este año ha arrancado muy muy incómodo, sí, sí, desde el punto de vista de precios. Muy difícil. El gobernador del Banco Central, inclusive, que ya ha expresado su preocupación, ha dicho que todos los técnicos del Banco Central se mantienen alerta, atentos de manera específica, pues si se quiere, con una atención muy especial con lo que está sucediendo con los precios. Él admite que hay una situación interna, pero que también hay un problema externo que no podemos dominar. Que es estacional. Cierto, y es estacional, dice él, por la misma época. De hecho, el mismo crecimiento de 7.8 en la economía dominicana el año pasado es una de las razones por las cuales también ese sobreencalentamiento, dice el Banco Central de la economía, genera, si se quiere, un incremento de la demanda. Pero también está el asunto de que los commodities a nivel internacional también han incrementado sus precios. Los importadores de materia prima están sufriendo esta situación. Y en el caso de los combustibles, todavía es peor. Sí, porque con el invierno terrible, sí, 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 en los Estados Unidos y Europa, más en los Estados Unidos, hay un aumento en la demanda de consumo, de energía. Por suerte, el Ministerio de Industria y Comercio, el viernes pasado, congeló los precios, porque la situación no estaba para menos, ¿eh? Sí, los, sí, choferes, el transporte de carga, el transporte de pasajeros, la presión ha sido muy fuerte. Y yo quiero, como quiera, aunque ha habido una situación incómoda para todo el mundo, señores, hasta el café subió de precio, o sea, sí, todo, sí, 9 de cada 10 dominicanos toma café. Que nunca el café había sido un problema. ¿Te imaginas? Entonces, hasta eso ha ocasionado problemas. Sí. Y en los últimos 5 o 6 meses el café ha subido 5 pesos. Sí, sí, definitivamente. Está a 11 pesos de manera oficial. Porque Proconsumidor salió diciendo que no debe más de 11 pesos, pero ahí colmado lo tienen a más de ahí. Ahora, bueno, te doy una mala noticia. Ajá. Cliff Cotton, el de Londres, dijo que la época de alimentos baratos en el mundo ha terminado. Y que en los próximos 40 años habrá un aumento de entre un 50 y un 100% en todos los productos a nivel mundial. Bueno, yo no estoy de acuerdo con él. No es porque no quiero que suban los alimentos. Es porque ningún ciclo, y tú eres economista, ningún ciclo económico resiste tanto tiempo en eso. No, pero tú estás hablando de 40 años. ¿Qué pasó con el 29, con la Gran Depresión? Las economías
Señores, llega un momento que se tiene que autoconstatar. Recuerda que los precios son relativos, es lo primero. ¿De acuerdo? Los precios son relativos. Entonces, tú tienes una relación en términos de precio, pero tamaño de la economía, es decir, Producto Interno Bruto. ¿De acuerdo? Y oferta monetaria, cantidad de dinero en circulación. Uh-huh, uh-huh. Entonces, ese esquema te tiene que dar un nivel específico de precio. Cuando tú, por ejemplo, los precios del 90 no son los precios del 2000, no, claro que ni son los precios del 2010. No. Lo que te quiero decir es que aunque hayan aumentado, hay de alguna manera una relación, ¿verdad? Una relación entre productos, oferta monetaria y precios. Entonces, hay que meter y ahí obviamente la política, nivel de ingreso. La política monetaria, lo que pasa es que los ingresos van, en este caso, detrás de los aumentos de precios. Ah. No van delante, van siempre detrás. Entonces, por eso digo yo que no lo resiste, el mercado no va a resistir un incremento de precio. El petróleo en julio del 2008 llegó a $147. Sí, ¿y qué pasó? Uh-huh. El mismo mercado no lo resiste. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacen los precios? Tienen que volver a la realidad. No hay forma de que usted resista a que la libra de arroz subió a 50 pesos. ¿Y quién resiste eso? ¿Eh? No, pero es que hay una compensación. Lo que pasa es que tú lo estás viendo. La gente come otra cosa, sí, pero no, come menos arroz. No, lo que pasa es que tú lo estás viendo de una manera, digamos, estática. Y no es estática. Yo lo estoy viendo llano, como el que me está viendo ahí. Está bien, pero por eso que tú te ganas a la gente, porque yo hablo de estático y tú hablas de llano, entonces te entiendes más. Yo le estoy hablando a la gente. No, pero cuando yo digo estático es que, bueno, los precios se mueven, pero también se tienen que mover los salarios. Y entonces, exactamente. De ahí se mueve también el empleo y de ahí se mueve el producto. Pero el salario va siempre detrás de eso. Eso es lo que acabaste de decir tú mismo. Uh-huh. Y si yo siempre gano menos, si ese nivel de salario incrementa en menor proporción que los precios, yo no voy a tener nunca el poder adquisitivo para comprar esos precios de salario. Por eso es que aumentan cada vez más la cantidad de pobres en el mundo. Mm. Y el peligro de esto, de un aumento en los próximos 40 años de los precios de entre un 50 y un 100%, el peligro de la hambruna mundial. No, pero yo no le creo a ese señor. No, son estimaciones que se hacen, Jairo. ¿Cómo que tú no vas a creer en la ciencia económica? Usted es economista. No. Se pasan mitad del tiempo diciendo lo que va a pasar y después la otra mitad justificando por qué no pasó. Y ustedes creyéndonos. No, pero bueno, que ustedes... No, porque tú quieres. Jairo, el viaje del presidente, ¿positivo o negativo? De punto de vista, es un costo, pero está muy positivo. No hay ningún costo, los presidentes lo pagan. Sí, pero lleva demasiado gente. Pero es un pasaje. Hay que llevar cuatro empresarios básicos. No. De la zona franca, por ejemplo, por lo menos dos de zona franca. Jairon, ¿a cuántos presidentes del mundo invitaron a dar una conferencia en ese marco del Foro Económico Mundial? De Davos. En el mundo, sí. ¿A cuántos? Seis. Y el de aquí es uno. Entonces tú tienes que entender que nos están haciendo una diferencia. No, pero yo estoy de acuerdo con el viaje. Sin embargo, yo creo que nosotros vamos a sacar más provecho al viaje de Leonel Fernández a la India, por ejemplo. Más que a Davos. Davos es un foro en el que líderes mundiales... Todo el dinero del mundo está ahí. Exactamente. Una ciudad pequeña, Todo el dinero del mundo está ahí. Una ciudad pequeña. Sí. Pero tú viste los precios de una limusina para una semana, $10,000. No, pues cómo no. Supongo que eso es durante el foro de Davos. Ahora, ¿qué sí a mí me preocupa? Y eso lo digo en serio, o lo digo más en serio, es el hecho de que nunca se le da seguimiento a los resultados de esos viajes. Al final tú no sabes qué pasó o qué no pasó, aunque hay acuerdos que se firman, hay cosas, pero que haya como un seguimiento, que haya lo que es el estado del viaje, como dirían en Estados Unidos, el estado de la nación, cuál es la situación del viaje del presidente en términos de los resultados y de lo que aportó para la ciudadanía, que la ciudadanía se entere, lo vea. ¿De acuerdo? Uh-huh. Sí, pero el presidente Fernández, y bueno, también cualquier presidente que viaje, no significa que va a traer con la maleta llena de proyectos realizados tampoco. No. Porque no es así. Pero se establecen acuerdos, se establecen compromisos, se negocian contratos, sí. Cosas que son positivas para fines del país. Porque déjame decir una cosa, este país, en términos de inversión extranjera, está donde está por los viajes que dan los presidentes, no solamente este, sino Hipólito Mejía y todos los presidentes que hemos tenido que han viajado. Exactamente, sí, es cierto. Por eso, porque las economías de la India. Las economías no son autosuficientes, las economías tienen una interrelación a nivel mundial. La India, y qué bueno que el presidente va para la India, y que nosotros tenemos un embajador en la India. Esperemos que la India nos ponga uno aquí directamente, porque tenemos uno que es concurrente. Rotativo, sí. Concurrente en varios países.
Pero la India, hay que estar muy de cerca con lo que va a suceder con la India en los próximos años. Definitivamente. Junto con la India, junto con China. 1000 y pico de millones de habitantes. Claro, o sea, China tiene 1.300 millones y la India tiene casi 1.000. Sí.